Hola de nuevo, pues bueno, les seguía contando que el Cintasaurus tiene una versión suprema o una versión Awakening que es la que verán a continuación. Este es el Cintasaurus supremo o Super Cintasaurus. Tiene colores verde oscuro que son las rayas, las manchas verdes que ven ahí, color verde claro también. Y en su cresta tiene color, es de color amarillo, con las mismas manchitas verdes que tiene en todo el resto del cuerpo. Este dinosaurio puede utilizar los mismos movimientos del tipo hierba, pero en este caso hay ataques que, por así decirlo, nuevos que pueden realizar siendo ataques mucho más poderosos que los ataques de hierba normales. Los rugidos que tienen estos dinosaurios de hierba en el juego pueden variar, pero en lo que es la serie como tal, los rugidos de los dinosaurios tipo hierba se repiten. Y si en alguna ocasión yo pudiera elegir un rugido para este dinosaurio, sería un rugido con tono más grave, o podría ser el mismo rugido también del iguanodón, ya que esos rugidos así que se escucharon en la serie son los rugidos que más se repiten. Si este Cintasaurus hubiera aparecido en la segunda temporada, su armadura espectral obviamente no cambiaría el diseño, sino que sin embargo en lo que es su cabeza, el casco de armadura que lleva en la cabeza, pues tendría como un orificio en donde entrara la cresta del dinosaurio para que pudiera ser ajustada. Acá en esta foto pueden ver al Cintasaurus disfrutando de un plato de espagueti que acaba de preparar uno de los androides alfa de la pandilla alfa. Bueno, este ha sido el segundo análisis al Cintasaurus y espero que les haya gustado. Bueno, chao, chao.